Me llamo Arana Lemus, tengo 29 años y soy de Colombia. ¿Ese pelo es tuyo? Claro, yo lo compré. Nadie me lo prestó, nadie me lo regaló. Mira, ella me está coqueteando. Pecho, sabes que serás mía, ¿no? No. Desde que llegué, las chicas de la competencia me buscan porque las hago reír. Eso les encanta. La primera impresión de las chicas cuando me conocen, piensan como que está tan odiosa. Pero cuando me conocen, yo soy un encanto. Te vamos a llamar mi simpatía. Eso no quiere decir que todo el tiempo me estoy riendo. O sea, cuando algo me enoja es porque me... ¡Silencio! ¡Estamos grabando! O sea, hello. Soy la entrevista, chicas. Horrible. Siempre te quieren robar el protagonismo. Pero no lo logran. Porque yo soy la protagonista siempre. Yo no tengo filtro. Es más, cuando repartieron la vergüenza, yo llegué un poco tarde. Y me dieron descaro. Yo siempre había querido participar en ese concurso. O sea, yo había perdido las ilusiones cuando cumplí 29. Porque todos los concursos de belleza son hasta los 25. Porque si no, ya después estás como muy pucha. O sea, cucha vieja. Arana Lemus, tu turno. Este es mi momento de brillar. Y este es el momento en que la gente me tiene que conocer. Y la gente tiene... Es que, a ver, yo estoy aquí porque... Yo soy como la brisa y la frescura que le falta a la televisión. Yo voy a ir a esa pasarela y me voy a comer la pasarela. Le voy a poner toda la frescura que necesita. Y no en la pasarela, en la casa, mi amor. Porque yo voy para allá. Trae corona y todo ya. Ya trae corona. ¿Y ya la reina? Hola, soy la Gran Arana y soy la próxima a nuestra belleza latina. Y no crean que todo esto que ustedes están viendo es solamente una sonrisa, peinado y maquillaje. No, mi amor. A mí me ha tocado muchísimo, haciendo un trabajo psicológico extenuante para poder luchar contra mis demonios y todos los que están por allá atrás. ¿Ustedes creen que ponerse unos perfiladores de nariz para tener un registro fotográfico más espectacular es justo, y que 15 minutos después no sientan la nariz, o peor aún? En el último concurso en que estuve en Colombia, mi amor, en mi momento cumbre, cuando me iban a coronar como la virreina nacional e internacional de la panela, a una de mis compañeras se le salió su instinto caníbal y se me pegó de la mano y me mordió. Pero a mí no me importó, mi amor, porque yo con mi mano vendada y todo le di el saludo al pueblo que me aclamaba. Hoy me siento segura y capaz de asumir nuevos retos. Por eso hoy vengo a decirles a ustedes que aquí estoy y aquí me pienso quedar. Gracias. Dime tu nombre, de dónde eres. Creo que me parece que eres colombiana. Sí, okay. Soy colombiana, soy de Medellín. Bueno, mi nombre es... Pero usted no tiene la acentico así como apegadito. No, mi amor, pues... es que hay que neutralizar el acento para estas cosas de televisión. Pues, tienen un acento neutral. Escúchame una cosa, la pregunta que yo tengo. ¿Cómo te llevas tú con las chicas? ¿Esta personalidad cómo llevan? ¿Con mis compañeras? Eso. Mira, ellas me aman. O sea, no, si hay una votación de la Miss Congeniality, eres tú. Ay, no, mira, no. Mira, yo, mira, si me dan el premio a la mejor compañera, renuncio. Porque cuando uno le dan el premio a la mejor compañera, es como las palmaditas de ahogado y no tengo ganas. No tengo ganas. Mi amor, pero tú sabes que en esta competencia, o sea, van muchas mujeres reunidas, a veces somos un poquito complicadas. Sí. Y no va a ser así color de rosa si entras a la competencia. No, yo lo sé, pero... Yo tampoco soy toda colorcito rosa. Ah, okay. O sea, tienes tus buenas garras bien afiladas. ¿Estamos listos para votar? Sí, ya hablo suficiente, ya sabemos. Momento de votar. Ay. Para mí, por todas las cosas que escuché, y además porque no se te cayó la corona, que a las reinas siempre no sé por qué se les cae la corona y tú la tienes ahí puesta, para mí es un sí, mi amor. Gracias. A mí me tienes un poco confundido, porque hay un humor que me gusta, pero a veces no sé si estás en serio o es humor, o te quedas a medias y no termina siendo humor. Para mí, porque creo que hay algo ahí, es un sí. Gracias. Tú me hiciste reír de verdad.
A mí tú tienes el tipo de humor mío, un poquito así seco, un poquito sarcástico. Ah, para mí es un sí, yo quiero ver qué tú traes. Gracias. Es bien difícil hacer reír, mija. Es una de las cosas más difíciles. Y ahorita, pues, desde que te vi caminando, tienes ese carisma. Entonces, por eso sí. ¿Ok? Ok, entonces sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Mi amor, es un sí. Así que felicidades. ¿Puedo ir? Pero por supuesto, ven, mi amor. Pues igual para que me miren de cerca. ¡Ay, pasé! Y pasé a la siguiente etapa. Mira, no es que no me lo pueda creer. Obvio, sí me lo puedo creer. Mira, vamos a tirar aquí, mami. Seguir viendo como una loca. Arana ya tiene garantizado el pase a Miami, pero todavía le quedan muchas pruebas que superar antes de llegar a la mansión de la belleza.